Mi provincia son tantos que hasta ya se ha naturalizado. Sin implementación de educación sexual integral, sin la provisión de anticonceptivos y sin protocolo de interrupción. Hola, buenas noches, soy Nora Javer, pertenezco a la campaña nacional por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una campaña que arrancó en el año 2005 formalmente, pero que la venimos luchando y la venimos militando desde hace más de 20 años, muchísimos más, y que nació en los talleres de aborto cuando inauguramos en la Argentina postdictadura los encuentros nacionales de mujeres. Los y las senadoras tienen que hacer historia, una historia que en realidad la venimos haciendo desde las luchas en las calles. Por eso a ellos y a ellas y a ellas como representantes no les queda ninguna otra alternativa. Hoy tiene que ser ley, es un derecho que tenemos las mujeres, las personas no gestantes, el derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Es autonomía, no somos úteros, somos seres humanas que necesitamos vivir en democracia y ser reconocidas en democracia. Es una deuda que se tiene con nosotras y nosotres desde que la democracia, esta ley que va a obligar porque es una ley que obliga a todas las provincias a asumirla, va a ser muy importante, porque si bien acá se vienen haciendo abortos legales en el sentido del código de 1921, en realidad trabajamos o se trabaja desde la salud con un protocolo que es una suerte de protocolo clandestino, porque es poco conocido y solamente la red de profesionales de la salud está en condiciones de llevar adelante, felizmente porque hemos logrado que se organice esta red que forma parte de la campaña. Las mujeres no podemos estar más en la clandestinidad. Las mujeres, por una cuestión de justicia social, tenemos que tener el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos y en los efectores públicos. Por eso, esta ley va a significar por fin dejar la clandestinidad, por fin la igualdad en el acceso a un derecho, por fin salir del lugar en donde nos han querido poner, donde no solamente mueren o quedan perjudicadas para siempre en su salud mujeres de sectores medios y también altos, sino las mujeres pobres que no tienen ninguna posibilidad de acceder al sistema de salud. Es un asunto de salud pública. Esto no tiene nada que ver ni con las creencias personales, ni con la religión, ni con lo que cada una de nosotras pueda sentir o querer hacer. Es un problema, es una ley que no obliga a abortar, pero que brinda la posibilidad porque es un derecho. Eso es. Hoy vamos a tener la ley y podemos decir, junto a toda la población en Mendoza particularmente, que será ley. Mi nombre es Karen, vine a la plaza porque realmente considero que es una ley que tiene que ser aprobada. Es algo esencial para las mujeres poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras propias decisiones de vida, porque un hijo no es para ahora, es para toda la vida. Y considero que es una ley esencial de ser aprobada. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Virginia, es de Julia. Hemos venido a la plaza porque consideramos que es muy importante que este proyecto se apruebe. La verdad es que yo particularmente trabajo en un hospital y veo lo que significa que las mujeres no tengan acceso a decidir, básicamente. Me parece que es muy importante que se apruebe porque es igualdad de derechos, es la posibilidad de que todos ante la salud podamos tener el mismo acceso,
que no se mueran más mujeres o personas gestantes por no querer ser madres. En lo particular, la experiencia de la maternidad con ella me hizo darme más cuenta todavía de que tiene que ser deseado o no ser. Así que, bueno, por eso estoy acá. Gracias. Bueno, soy Natalia Ochoa de Marea Mendoza, de Somos. Estamos acá desde bien tempranito con el sol, pintando glitter, bueno, sacando cuadros selfie, todas las fotos, haciendo el aguante, porque eso es lo importante. Que hoy sea ley, la verdad que estar acá y hacer historia es emocionante. Más que todo en Mendoza también, porque, bueno, como hemos visto diferentes profesionales, una profesional que del Hospital Central que estaba en contra de la interrupción voluntaria de embarazo y amenazó a una chica que estaba a favor. Entonces va a seguir la lucha específicamente acá en Mendoza con el gobierno que tenemos, en contra del misoprostol también, que tenemos esa, tampoco tenemos un buen protocolo en este sentido, así que acá tenemos una lucha, doble lucha importante cuando salga la ley. Estamos felices en ese sentido. ¿Qué más decir? Una emoción, estamos haciendo historia. Así que bueno, eso. Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, que sea verde. Por secretaría se dará lectura al sentido del voto de cada senador y senadora. Almirón, afirmativo. Alperovich, ausente. Basualdo, negativo. Blanco, negativo.
Blas, negativo. Rayar Pocar, negativo. Burrich, negativo. Caserio, afirmativo. Senador Castillo, su voto, por favor. Afirmativo, señor secretario. Afirmativo. Catalfamo, afirmativo. Clos, negativo. Cobos, negativo. Costa, afirmativo. De Angeli, negativo. Doñate, afirmativo. Durango, afirmativo. Duré, ausente. Por favor, senadora, su voto. Afirmativo, señor. Senadora Duré, afirmativo. Elías de Pérez, negativo. Espínola, negativo. Fernández Agasti, afirmativo. Fiat, negativo. García Larrabura, afirmativo. Jacopo, negativo. Jiménez Nora, afirmativo. Gladys González, afirmativo. María Teresa González, negativo. Nancy González, afirmativo. Senadora Yani, su voto, por favor. Afirmativo, señor secretario. Senadora Yani, afirmativo. Senador Cuader, afirmativo. Senador Leavi, afirmativo. Senadora Ledesma Abdala de Zamora, negativo. López Valverde, negativo. Lustó, afirmativo. Lovera, afirmativo. Luenzo, afirmativo. Marino, negativo. Martínez Ernesto, afirmativo. Martínez Julio, negativo. Por favor, senador Martínez, aclare el alcance de su voto. Afirmativo, pero... Afirmativo, afirmativo, y en relación al artículo 16 del proyecto me abstengo. Perfecto. Afirmativo y abstención en el artículo 16. Senador Martínez, senador Julio Martínez, negativo. Senador Mayans, negativo. Senador Menem, ausente. Senador Mera, negativo. Mirabel, afirmativo. Mirkin, afirmativo. Montenegro, negativo. Neder, negativo. Senadora Olaya, por favor, su voto. Senadora Olaya, su voto. Sí. Está muteada. Prenda el micrófono, senadora, por favor. De la salud durante el embarazo y la primera infancia, también conocido como el programa de los vivías. Es que se trata de otra iniciativa impulsada por un Estado presente y solidario que mueve la campaña de personas. En esta primera medida, donde se da la mayor velocidad de crecimiento en cualquier otra etapa de la vida, en consecuencia, el programa constituye una estrategia sanitaria que abarca el periodo al cual, si se realizan intervenciones, su impacto se refleja tanto en el presente como en el futuro. La importancia de una buena alimentación para el desarrollo cognitivo favorece todos aquellos procesos relacionados con el pensamiento, entre los cuales incluye el amor, el razonamiento, el desarrollo del lenguaje, la toma de decisión. Durante los primeros años de vida, esto va a determinar el aprendizaje, la capacidad de escuchar mejor y entender todo lo que sucede en el entorno, el niño. Un derecho esencial. Esa premisa es la que impulsa que el gobierno nacional y popular, el señor Alberto Fernández, y por usted, vicepresidente, Cristina Fernández Kirchner, siendo el primer día de su mandato, recuperando la felicidad a los argentinos y a las argentinas, el Ministerio de Salud, que había sido bajado en el gobierno
de Mauricio Macri simplemente a una secretaría con todo lo que ello implica.